En febrero conocimos una nueva alternativa para el diagnóstico de COVID-19 y un nuevo test inmunológico para estudiar la seroprevalencia frente al virus. Desde que estalló la pandemia, personal investigador del Instituto IDM de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja en una alternativa de diagnóstico de COVID-19 basada en FISH nanoporosos. Está basada en una tecnología que nosotros ya teníamos desarrollada para detección de otros patógenos y estamos readaptándola para la detección de COVID, fundamentalmente en la detección de material genético del SARS-CoV-2, del virus, en la detección del virus en sí y en la detección de anticuerpos después de una infección. El test ideado por estos investigadores valencianos presenta importantes ventajas. Permite detectar, evidentemente, la presencia del virus de manera rápida y con una eficacia muy alta. Sobre todo rápida y sin utilizar sistemas complejos o maquinaria compleja como pueda ser una PCR. Pero la cantidad de muestra en principio será muy pequeña. Tiempo de detección aproximadamente una media hora. Y estamos trabajando para que el sistema sea lo más simple de utilizar, para que, por ejemplo, dé un cambio de color que pueda detectar cualquier persona, sin utilizar ningún tipo de equipo adicional. En los próximos días comenzarán los ensayos clínicos en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Pues por parte de La Fe lo que hemos hecho es realizar todos los trámites necesarios para el comité de ética, para poder utilizar muestras reales de pacientes y tener el consentimiento informado de los mismos y preparar un poco el sistema para la recogida de muestras y para que se puedan testar posteriormente. El desarrollo de este proyecto cuenta con financiación de los fondos de las donaciones COVID-19 de la Generalitat Valenciana, realizadas por personas y empresas durante el año 2020 para contribuir en la lucha contra la pandemia. Lucio, nosotros la verdad es que comenzamos en hacer test desde que saltó la pandemia para ver si podíamos adaptar, como decía, esta tecnología a la detección del SARS-CoV-2. Y desde que tenemos financiación por parte de Consellería, pues ha supuesto un empujón importante. Los recursos son fundamentales para contratar a gente a dedicación completa en el proyecto y también para realizar ensayos. Una vez comprobada su sensibilidad para el diagnóstico de COVID-19, se tiene previsto el desarrollo de un kit final y la obtención del marcado CE que permitirá su comercialización. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la Fundación Fisabio, Hospital Dr. Peset de Valencia, han desarrollado un nuevo test inmunológico para estudiar la seroprevalencia de la población frente al SARS-CoV-2. Entre sus ventajas, destaca por su bajo coste. Se ha desarrollado a partir de reactivos que podemos adquirir individualmente, reactivos comerciales, no ya en forma de un kit montado, lo cual encarece mucho los costes. Nosotros hemos hecho una prospección de todos los reactivos comercialmente disponibles, hemos seleccionado la combinación óptima y con eso hemos desarrollado nuestro propio test. En fase de prototipo permite la detección de anticuerpos IgG e IgM frente al virus a partir de muestras de suero humano. Si en el suero de ese paciente existen anticuerpos frente al antígeno, frente al SARS-CoV-2, causante de la COVID, si existen anticuerpos se van a unir a esa placa, a ese sustrato, a ese soporte del ensayo que tenemos. Y después, con un segundo anticuerpo que lleva una marca colorimétrica, revelamos la presencia de esos anticuerpos y por comparación con los controles sabemos si es positiva o es negativa esa muestra para esos anticuerpos. Es decir, si ese sujeto ya posee en su sangre anticuerpos frente a este virus. Y todo ello hasta 10 veces más rápido que las tiras reactivas utilizadas actualmente. Tardaríamos unas 3 horas en analizar 150 o 200 muestras. Es decir, nos puede salir en un promedio de a menos de un minuto por muestra. Esto lo digo por comparación con las tiras reactivas y las tiras rápidas, que dicen, son muy rápidas, son 10 minutos. Sí, pero hay que ir una a una. Aquí simultáneamente podemos analizar más de 100 muestras, entre 100 y 200 muestras en 3 horas. Este test resulta de gran interés en el contexto actual. Adquiere mayor importancia el desarrollo de este test, ya que es un momento en el que nos interesa confirmar cuál es el efecto de las vacunas que se están empezando a introducir y administrar. El proyecto se enmarca dentro del programa de investigación sanitaria Polisabio 2020, impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Fisabio.